best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario que nos estés viendo. Un placer volvernos a encontrar en este querido programa de todas las semanas Por Amor a Ti. Tendremos notas médicas, entrevistas a sacerdotes, el rincón de los recuerdos, nuestra corresponsal Luba Opeca, que nos ha traído notas del interior del país y muchísimas cosas más para compartir junto a todos ustedes que siempre, fielmente, están allí del otro lado. Señor director, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Es una alegría. Hola, Alberto. Qué gusto. Recuerdo cuando usted con Ray Sugar Leona hizo toda una gira de prevención de la drogadicción. Y con Adriana, hace un rato, estábamos hablando de que yo trabajo mucho con este tema, que los chicos hoy comienzan los 14 años de edad. Y tardan 11 años en ir a una consulta para rehabilitarse. Y el 60% de la familia tienen algún tipo de contacto, pero abusivo, con el alcohol o con algún tipo de droga. ¿Qué le parece? ¿Se necesitarían más campeones del mundo para hacer una prevención social sobre estos temas? Yo creo que en la mente de Scioli estaba abrir... Esto no quiere decir que yo tenga esa camiseta, no tengo la camiseta puesta de nadie. O sea, pero yo sé que él estaba por abrir 1000 gimnasios en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que la única forma de poder combatir la droga es con los chicos con actividad física. Quizá alguno se moleste también con lo que voy a decir con el tema de recuperar el servicio militar. Yo fui granadero del doctor Illy, a mí no me deshonró nadie, no me humilló nadie y la pasé bravo. Tenía un franco por mes en el año 65 y tuve el honor de que el doctor Illy me sirva unos mates de vez en cuando porque le daba pena verme ahí en el mausoleo de San Martín de 7 a 11, 12 y de repente abrí la puerta de su y también estaba acá porque usted está a todos lados. Me decía, bueno, yo soy escuadrón presidencial. Entonces, un gran argentino, una humildísima persona. Y bueno, o sea que usted le da una importancia fundamental al deporte. No, sin deporte es imposible. Usted me explicaba antes. Imposible. De que Aldrobandi le enseñó cosas muy... Ítalo Aldrobandi. Aldrobandi fue el manager de Acabar. El hermano del entrenador de Acabar. Y cuando yo empecé con él en el Club Comunicaciones, la Finur y las Heras, que era un lujo para los... Sí, mi padre era muy humilde. Comunicaciones tenía un club con pileta de natación. Ítalo me dijo, porque él vio enseguida que yo esquivaba y no me gustaba fajarme. ¿Y qué le dijo del vino?
Y me ahora dijo, que se toma tanto alcohol. Me dijo, ¿a vos no te gusta que te peguen? Le digo, bueno, no, para mí boxear es como Cyril Gi, como Federico Thompson, como en su momento Muhammad Ali, como Ray Sugarloaf, Nicolino Loche también, pero Nicolino después empezó a cobrar, cuando empezó a tomar empezó a cobrar. Y le digo, no, no me gusta, yo quiero boxear, yo quiero llegar y que no me llegue. Entonces me dijo, me grabó así, fum, fuego, crack. Un vaso de vino, tantas horas para recordar, o sea, recuperar la capacidad neuromuscular. Dos vasos de vino, 2 días. Una borrachera, 3 días. Para volver a tener los reflejos que uno tenía. Y después aparte me dijo, ¿querés pierna para correr? Sí. Y entonces no fumas. Y yo venía de un tratamiento contra el asma, que es allá en el instituto que le dije. Sí, sí, en la calle Cangallo. En la calle Cangallo, el Instituto Nacional de Lucha contra el Asma y todo eso. Y entonces cuando llegué a la secundaria, que es el, digamos, perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero es el nido ahí, de, sí, sí, de, a los 14 años está. Bueno, y empiezan a, fumate un puchito, vamos a tomar una birra. Una no, previa, no, vamos a una previa. No, yo hoy entreno, no. Pero ¿cómo no? No. Pero no, usted pudo no, escuchar no. a un maestro. Bueno, o sea, pero esos maestros como no, un padre, no más. Como un padre sustituto fue. Sí, fue como bueno, un padre. Se quiere decir que hay una vida deportiva, pero tiene que haber muchos maestros de la vida. Y que den el ejemplo. De la vida. Porque Ítalo daba el ejemplo. Sí, él se ponía delante nuestro con 70 y pico de años y movía, uno sacaba las manos y él movía con los guantes y no. Y era un hombre grande, ¿eh? Bueno, yo soy un hombre grande ahora, quizás soy mayor que él. Yo también, yo y también. Sin embargo, tengo el puchín en casa, la bolsa colgada y mis abdominales que mucha lo gente me día. Dice, pero vos 7:30 estás trabajando con los pacientes. Bueno. Y es lo que me gusta, es mi vocación. Bueno, pues usted está haciendo un bien, yo lo felicito por eso. Porque está trabajando con lo más complicado que tiene en este momento la República Argentina. Sí. La inserción de la droga en nuestra sociedad. Exacto, fíjese. Y qué importante lo que usted dijo, del deporte ligado a palabras, o sea, lo que es el profe. Fíjese que eso es clave. Yo le doy mucha importancia a los padres sustitutos, a los modelos sociales. Nosotros somos de una generación que decía que se predicaba con el ejemplo. No, no, o sea, es que ahora no hay, es que, no hay ejemplo. No, no, doctor, pero que es así. Toman todos los padres, bueno, los tíos. Entonces triunfan los disvalores. Pero estamos hablando en este programa y con Adriana de cómo promover valores. Bueno, los valores indudablemente se promueven desde lo moral, desde lo espiritual y desde la ética. Y son palabras extinguidas. O sea, tenemos dos generaciones perdidas por la falta de ética, por la proliferación de madres que le dejan los chicos a los abuelos para salir a bailar. Acuérdense que en el Cromañón, en el guardarropa había chicos durmiendo, en el baño. Y es interesante que usted lo diga esto, usted que vivió en el mundo artístico y que vive en el mundo artístico. Es muy interesante este mensaje, porque es un mensaje de alguien que conoce todo un mundo. No se olvide de todos los clubes nocturnos en los que yo trabajé. Sí, Karim, sí, pero King, Cabaret. Escúcheme, y sin pero embargo, por eso, por no, eso me, no, me, pues, no me salpicó. Claro. Pero, gracias a Dios, perdón que me expresé, pero digo qué suerte que tuve, porque estaba en el centro de lo pero, que llamaban antros, digamos. Porque pero usted por ahí tuvo una inmunización. Sí, el deporte. Exacto. A mí me dicen, ¿usted qué hace en esta casa de rehabilitación? Y piensen que es un centro vacunatorio. Es que es muy fuerte. O sea, inmunizarse frente a muchos problemas que hay en la sociedad. Y claro. Y que son los valores. Un grande que a mí me enseñó mucho, el profesor Castiñeira de Dios, me decía que había un poeta amigo Jaime Lima Quintana también. Sí, sí, bueno, uno de los grandes. Me decía, lo que usted hace, porque él colaboró conmigo en muchos programas sociales que hicimos, es un sistema inmunológico social. Así como el ser humano, nosotros que tenemos una edad determinada, tenemos un sistema inmunológico fuerte que nos permite resistir a las bacterias y a los virus. Hay que decir que no, ¿eh? Hay claro, que decir que y no. Y eso es un sistema inmunológico bueno, social. Pero es lo más importante, saber decir que no. Pero ¿qué da el carácter para decir que no cuando vienen cuatro con algo para ofrecerle? Ofrecen la birra, ofrecen esto, ofrecen eso. ¿Qué da el carácter? El deporte. El deporte. Porque el deporte hace que uno tenga carácter. En el sacrificio de ir al gimnasio, de hacer esto, de hacer lo otro, uno ahí rescata. El primero que estudió la droga se llamó Philippe Pinel, 1700 y pico, 1800. Dijo: lo primero que mata la droga es la voluntad.
Y lo que usted le está diciendo a la gente, el deporte la fortifica voluntad. voluntad. Pero por favor, no lo dude. Ojalá que este gobierno que está ahora tenga en cuenta la posibilidad de abrir muchísimos gimnasios, donde se puede hacer vóley, donde se puede hacer, mire el ejemplo de los chicos estos que han dado la medalla de hockey, donde se puede hacer deportes que antes no se hacían ni se pensaba, pero miren los partidazos que hizo la selección de vóley, lo que, y acá todo es fútbol y fútbol, y qué tanto fútbol, qué pasa si no hay fútbol. Y aparte, el fútbol lamentablemente está relacionado con cosas muy turbias, sí. Con los barra brava, con los trapitos, con qué. Y los demás deportes, ¿qué pasa? Y el rugby no es un ejemplo, el rugby. Sí. Por favor, se cosen al lado de la cancha y entran. Y los jugadores de fútbol se tiran al piso y hacen una película, por una patada. Y estos se cosen y dicen, no, quiero entrar, quiero entrar. O sea, y lo cosen al borde de la cancha, le ponen un apósito y entra a jugar el tipo. Fernando, seguiríamos horas con usted, bueno. Pero acá nos están diciendo que... Sí, gracias, bueno, igual por gracias. La oportunidad de poder decir esto, ¿no? No, y lo felicito nuevamente. Y gracias a usted por poder conocerlo, porque lo seguí, lo escuché, pero poder conocerlo. Y me va a seguir escuchando, ¿eh? Eso es una gracia. Es una gracias gracia. A la gente como Adriana. Uno tiene que estar agradecido cuando conoce una persona que vale la pena. Bueno, le agradezco de corazón. Gracias, Fernando. ¡Feliz primavera! Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí en las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, en la parroquia, con el padre Fernando Abraham y toda su comunidad. Así que es una linda ocasión para compartir un momento de oración a la Virgen María. Yo soy el padre Osvaldo de Piero y, bueno, traerles una palabra. Me han acompañado los chicos, los muchachos, los seminaristas y otros que están también amigos del seminario, que junto con la pastoral vocacional, bueno, queremos también llevar esta buena noticia. ¿No? Dios nos llama, Dios nos acompaña. Hoy la Virgen es un testimonio de eso, ¿no? Porque ella ha sido llamada por Dios privilegiadamente. Y bueno, queremos compartir a todos los jóvenes especialmente y a sus familiares que escuchemos juntos, ¿no? ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? El proyecto, Él tiene un proyecto hermoso, grande, ¿no? Para todos nosotros. Y nosotros queremos compartir con todos los jóvenes especialmente y con todos los mujeres y hombres este gran sueño que tiene Dios en nuestra vida. Que nos animemos a escucharlo. Nosotros también nos ofrecemos para acompañarlos en esta tarea, basta que se contacten con nosotros, con el Facebook o con algún otro medio que tenemos. Bueno, dejarles un gran saludo en este día y juntos orar por la Virgen María, dejarles la bendición de parte de Dios por intercesión de María para todos los llamados por Dios. Que la Virgen los acompañe siempre y Dios los bendiga y proteja, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Aquí en el living de Por Amor a Ti estamos en el rincón de los artistas como los tenemos acostumbrados todas las semanas. En esta oportunidad estamos con Álvaro Ruiz. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, ¿vos? Gracias por la invitación, antes que nada. No, gracias por estar aquí con nosotros y compartir un ratito aquí. Contanos un poquito todo lo que estás haciendo. Bueno. Sabemos que estás haciendo Los Tres Alpinos con dirección de Julio Ordano. ¿Cuándo estrenan? Reestrenamos, porque estuvimos el año pasado en el Tinglado, uh-huh. Ahí en Mario Bravo 948, y ahora estamos, nos vamos al Método Kairos, es ahí en El Salvador y Escalabrín Ortiz. Voy a estar los martes a las 21:15, desde el martes próximo. Bien. Esto bien. Es... Nosotros hemos visto la obra realmente, sí. Una obra hermosa que no se la pueden perder. Sí, bueno, la dirección es de Julio Ordano, que sí. Ya lo has tenido acá, un lujo de director tenerlo, sinceramente, bueno. Qué decir de mis compañeros a los que quiero y admiro tanto como Rolly Serrano, Pablo Alarcón, ambos nominados como mejores actores y el ganador Pablo. Sí, 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 lo hemos visto. Realmente una muy buena obra. Sí. Que bueno, contanos un poquito el papel para quien no la haya visto, el papel que haces en Los Tres Alpinos. Sí, cómo no. Bueno, ahí en Tres Alpinos mi papel es un chico de la calle, pero con un cierto vuelo intelectual que sorprende para el lugar donde desarrolla su vida. Tiene mucho que ver, muchos comentarios le han hecho al director y me ha contado sí. Julio que le hablaban de tango, de tanguito, sí, esa poética sí. urbana, esa sensibilidad sin perteneciendo a ámbitos muy, muy despojados, muy, muy de la calle, tiene que ver con eso y el personaje está
dolido y quiere y deambula por... Y es un personaje cálido también. Sí, muy, muy cálido, muy cálido. Y bueno, tiene un desarrollo que con la relación con los otros dos personajes va tomando carnadura y claro, el contexto lo termina haciendo. Es una obra y aparte, hermosa. Con la interpretación de Pablo Larcón y Rolly Serrano. Que nada más que y nada menos, ¿no? Sí, dos amigos a los que quiero y admiro actorazos muchísimo. Actorazos también. De los que aprendes nada, todo el tiempo y nada, compartimos muchísimas cosas y las pasamos bien y no hay nada mejor que la posibilidad de trabajar con gente que es noble, ¿no? Ellos son actores consagrados. Y que aman teatro, ¿no? Porque yo siempre digo que eso se siente. Aman con toda su alma el teatro. Hacen cosas que vos te das cuenta que es por amor mismo el teatro. Claro, muchísimas la cosas. La pasión que hacen las cosas. Y bueno, y contanos otra obra más que has estado, El sótano con Ivo Kutsarida. Con Ivo Kutsarida hace 3 años ya estrenamos y ahora estamos de gira por el interior de Gran Buenos Aires y por el interior del país. Estamos yendo ahora tengo función en, no sé, en Avellaneda, creo, la semana que viene. Ah. En San Luis me voy el 17, 18. Bueno, y así. Bueno, van de gira con toda la obra. Sí. ¿Todavía no tienen un sitio estable aquí en no, el está, Capital? No, están buscando un teatro para tenerla acá en Capital durante la semana y sacarla así los fines de semana de gira. Pero venimos de muchas giras, venimos de Las Grutas, a principio de año estuvimos en San Luis. Sí, varias cosas. Está bueno irse de gira y salir un poco de Capital también. Y sí, ¿no? Aparte la gente lo necesita, ¿no? En distintos lugares. La gente que vive ahí y nosotros también. Por irnos eso. Afuera un poco a estar con la gente. Llevar el afuera. Teatro que camine. Niño. Y también estás en otra obra, sí. Que está Raúl Rizzo, sí. Que estás ensayando. Acá tenemos al maestro Santiago Doria, lo estoy viendo, sí. Un placer compartir acá. Santiago Doria, que ahora en un ratito le vamos a hacer que lo dirigió nota. A Raúl sí. Rizzo justamente acá en esta obra. La Tentación. Exactamente, que fui a ver. Estoy ensayando con Raúl, otro gran actor, bueno, de la misma envergadura que Rolly, que Pablo. Tengo esa suerte de poder trabajar con esos. ¿Y el nombre de la obra? El nombre de la obra se llama El cruce sobre el Niágara. Es una obra de un autor peruano de los años 60. Tiene mucho texto, todo es de otra época, entonces tuvimos que trabajar también el texto en varias cosas. Ya que el teatro ha variado. Todas mucho. Obras intensas. Te sí, 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 ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te sentís en cada personaje? ¿Te encontrás algo de vos en cada personaje que haces? Mira, no creo que haya ningún personaje que no tenga nada de uno, es como complejo. Por más que el personaje sea malo, muy distinto a uno, hay cosas de uno. Hay uno no es totalmente uno bueno, identifica. Uno es totalmente malo, uno no es totalmente altruista, uno no es totalmente egoísta. Somos bien. Un montón de cosas. Bueno, te deparamos lo mejor. Vamos a recordar próximamente lo que está más próximo para ver. El reestreno, martes 6 de septiembre, 21 a 15 horas, en el Teatro Método Cairós, eran tres alpinos. Déjame pasar la ficha técnica, sí, por sí. favor, que me sí, gusta recordar favor. A mis compañeros. Dirección Julio Ordano. Pablo Alarcón, Rolly Serrano, como ya dijimos, asistencia de dirección, Alan Montserrat, música, Jorge Constantino. Muy, muy buen, muy buen elenco, muy, muy disfrutable la obra. Vayan bueno, a ver. No perdérsela, yo la vi la obra, realmente sí. Es excelente. Así es. Así que, y bueno, un mensaje a sí, todos los bueno, televidentes de Por Amor a Ti. Un mensaje. Siempre estoy diciendo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel mundo, a nivel país, que tratemos de querernos más unos a los otros, de tolerarnos sí. más, de tratar de abrir más a la capacidad de entender al otro sin la necesidad de imponer ideas propias, ¿no? Que imponer, de imponer no nuestras propias nada. Ideas, ni siquiera aprendemos. De escuchar y tolerar se aprende mucho más. Y bien. Sos mejor persona, me parece. Gracias, Álvaro. No, a vos, un gusto Adrián, que hayas pasado gracias. Por aquí. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Hola amigos de Por Amor a Ti, una vez más estamos aquí reunidos en el Hospital Británico de Buenos Aires en esta serie que hemos dado en llamar ¿Cómo hacer un hogar saludable? El concepto de lo que los americanos llaman la Healthy Home, una casa saludable, en el concepto, como repito, de la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón. Y hoy tengo un invitado muy especial. En nuestro hospital tenemos un referente en tabaquismo, que es el doctor Reinaldo Smith, quien es un gran colaborador mío. Hola Reinaldo, gracias por Hola. Venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, es un gusto para mí abrir las puertas del hospital a nuestros amigos y a su vez que podamos llevar los conocimientos como gente experimentada como vos. Sé que has trascendido las fronteras de nuestro país, así que... Reinaldo, ¿por qué hay que dejar de fumar?
Es una gran pregunta que tiene muchas respuestas, ¿no? Pero básicamente uno sabe hoy que el tabaquismo es una enfermedad con algunas características especiales. Una de ellas es su gravedad desde el punto de vista de la morbimortalidad que produce. Esto significa, esta es una enfermedad que produce muerte. En Argentina se mueren aproximadamente 40.000 personas por año por culpa de fumar. 6.000 de las cuales nunca han fumado en su vida en forma activa, sino que se mueren por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco de algún conviviente fumador, fumadores pasivos. Son tres las enfermedades que están vinculadas al consumo de tabaco y que producen enfermedad y muerte. Las enfermedades cardiovasculares, infarto, derrame cerebral o ACV, el enfisema, EPOC, y los cánceres, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. El cigarrillo es procancerígeno. Así que básicamente hay que dejar de fumar por esta cuestión de su relación y su vinculación con las enfermedades y la muerte. Habitualmente las personas sabemos, los fumadores saben que el tabaquismo es perjudicial para la salud, pero a pesar de la conciencia muchas veces se hace difícil tomar la decisión de dejar de fumar. Y para eso hay que tener muy bien en claro las razones por las cuales uno debería dejar de fumar. Y yo creo que en esta situación el pensar en prevención y pensar en salud es vital para enfrentar esta enfermedad. Tengo una pregunta que nos pasa también con mis pacientes, vos sabés que soy cardiólogo también, así que los pacientes sienten como pérdidas después de dejar de fumar. Entonces, ¿qué le puede pasar al paciente que deja de fumar? ¿Qué pérdida va a sentir? ¿Qué se va a sentir? La verdad es que de ninguna manera. Uno podría llegar a pensar que pierde un amigo, pierde un compañero, y básicamente pierde la calma. El cigarrillo muchas veces funciona como un instrumento de calma para atemperar algunas emociones positivas o negativas, pero calma al fin. Fumo porque estoy ansioso, fumo porque estoy angustiado, fumo porque estoy deprimido, fumo porque estoy placentero en una reunión con familiares, con amigos. Siempre hay una emoción de por medio para encender un cigarrillo. Y la verdad es que no hay nada más erróneo, porque uno puede vivir tranquilamente sin la necesidad de calmarse con una sustancia. Cigarrillo, comida, drogas, alcohol o lo que sea. Hay que aprender a hacer un diagnóstico de la emoción que estoy sintiendo para poder manejarla naturalmente. Y la verdad es que cuando uno deja de fumar son solo ganancias. Los beneficios no se hacen esperar. A los pocos minutos empieza a mejorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la capacidad respiratoria, y de a poquito nos vamos alejando de los riesgos para la salud que significa fumar. A los pocos años, después de haber dejado de fumar, las posibilidades de contraer un infarto agudo de miocardio se alejan sustancialmente. Y un poquito más de tiempo después de dejar de fumar, las posibilidades de contraer, por ejemplo, un cáncer de pulmón se alejan, y uno vuelve a tener el mismo riesgo, casi cero, de un paciente que nunca ha fumado en su vida, ¿no? Así que la verdad es que uno, cuando piensa en la posibilidad de dejar de fumar, debe pensar en los beneficios, más allá de lo que tenga que ver con las enfermedades, ¿no? Así que es importante que uno, un fumador, y esto es un mensaje para los que nos escuchan, empiece a pensar en la posibilidad de tomar la decisión de dejar de fumar. Pensar en la posibilidad de tomar la decisión para dejar de fumar. Es un camino difícil, pero no es imposible, porque gracias a los recursos que existen hoy en materia de tratamientos, la verdad es que se hace mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más eficaz, ¿no? Justamente te quería preguntar eso, porque sabemos que hoy se puede dejar de fumar. Sí, te quería preguntar, ¿cómo se puede hacer que una persona hoy deje de fumar? ¿Qué recursos tenemos en el Hospital Británico? Claro, más allá de la decisión del yo quiero dejar de fumar, porque eso es de vital importancia. Si uno no quiere dejar de fumar, por más que lo internemos un año, al día 366 va a volver a encender un cigarrillo. Más allá de la decisión, hay que entender que se trata de una enfermedad y plantear el problema bajo un tratamiento. Esta enfermedad se caracteriza porque produce una triple dependencia, vale decir, es una guerra, yo diría, de tres batallas. Una dependencia química hacia una droga conocida que está en la planta del tabaco, que es la nicotina, que de alguna manera es la vedette de las empresas tabacaleras. Una dependencia gestual o de acostumbramiento de relacionar algunas actividades, el teléfono, la computadora,
manejar y etcétera, con el cigarrillo, una dependencia gestual y una dependencia social, que no solamente significa fumar con gente que fuma, amigos, compañeros de trabajo o lo que sea, sino que básicamente uno entiende que el ser humano necesita, para vivir esta vida, vincularse socialmente. Y detrás de cada vínculo social hay una emoción, positiva o negativa. El fumador aprende a manejar sus emociones a través del cigarrillo. Entonces, para poder dejar de fumar hay que plantear una solución que va a tener como objetivo derrumbar estos tres pilares que sostienen a la enfermedad: la dependencia química, la dependencia psicológica o gestual y la dependencia social. Y esto lo hacemos a través de un programa de tratamiento médico. En el Hospital Británico, desde hace aproximadamente 15 años, tenemos un programa de tratamiento médico del tabaquismo, que justamente tiene como objetivo el tratamiento de estas tres dependencias que genera el consumo de tabaco. Para el tratamiento de la dependencia química existen, por suerte, nuevos avances desde el punto de vista farmacológico. Existen hoy día tres grupos de fármacos que pueden ayudarnos a solucionar el problema de la dependencia química o farmacológica, que son los que utilizan a la misma nicotina para ir desensibilizando al cuerpo. En ese sentido tenemos los famosos parches de nicotina, los chicles de nicotina, los caramelos de nicotina y últimamente el spray nasal de nicotina. En el segundo grupo está un antidepresivo antinicotínico, bupropión, que la verdad es que es muy eficaz. Y como tercera herramienta de particular eficacia está vareniclina, que es el nuevo medicamento que fue justamente ideado, inventado, creado para bloquear a los receptores del sistema nervioso central que reciben la nicotina para que ésta pueda actuar dentro del sistema nervioso. Estos tres grupos de fármacos son fundamentales, porque se pueden inclusive mezclar entre ellos, para el tratamiento de la dependencia química hacia la nicotina. El tratamiento de la dependencia psicológica se realiza a través de una estrategia de modificación de la conducta del fumador. El fumador debe desaprender a fumar. Y esto se logra a través de técnicas especiales, específicas, como de modificación de la conducta. Técnicas que persiguen como objetivo cambiar la costumbre del fumador. Estrategias cognitivas conductuales. Y, por último, la dependencia social o emocional, que de las tres es la más difícil. Aprender a hacer el propio diagnóstico de su situación emocional y empezar a utilizar otros recursos para poder manejar estas emociones sin la necesidad del cigarrillo. En el hospital tenemos un programa que está dividido en dos partes. La primera parte tiene como objetivo aprender a dejar de fumar, a dejar de consumir nicotina. Y la segunda parte del programa es el tratamiento de mantenimiento, en donde les enseñamos a evitar volver a fumar, prevenir las recaídas, que en esta enfermedad son muy frecuentes, porque esta enfermedad se caracteriza por ser una evolución, por tener una evolución crónica con recaídas. La idea es aprender a vivir la vida sin cigarrillos y que esta sea mucho más saludable. Muchas gracias, siempre tan claro, Reinaldo, muy amable. Gracias por la invitación. Reinaldo me acompañó en la gran campaña que tuvimos en lograr que nuestro hospital sea declarado libre de humo. Hoy nuestro hospital es libre de humo y Reinaldo nos acompañó en esta gesta, y realmente el mensaje es: se puede dejar de fumar, se puede cuidar, se puede tener un hogar más saludable. Nos vemos en el próximo encuentro. Estamos transmitiendo desde El Tinglado con una de las protagonistas, Mirta Wons, con la escena del crimen. ¿Cómo estás, Mirta? Un placer hablar con vos. Muy bien, muy contenta. Acabamos de terminar la función de prensa y para alguna gente conocida y amigos. Pero la verdad estamos muy contentos porque es un juego que mantenemos. Nos divertimos mucho, la gente se divierte y eso es lo que más satisfacción da. Una hermosa obra para recomendar, para divertirse. Para divertirse fuerte. Sí, aparte con tu actuación realmente increíble. Muchas gracias. Los viernes a las 22:15 en El Tinglado, que es Mario Bravo 948, la escena del crimen. Bien, todos los viernes están invitados. Te voy a pedir un mensaje. El programa se llama Por Amor a Ti, desde tu corazón, a todos los televidentes. Les mando un beso enorme, enorme, por el amor que te tengo a ti y por amor a ti, a cada uno de los espectadores. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been.
Bueno, estamos aquí en el Teatro Molière con una divina, con Susan Ferrer. Un espectáculo, una delicia, Susan. Muchas gracias. Yo, la verdad, esta noche estoy como invitada de un grupo de artistas sistemarplatenses que cada año vienen y convocan a una figura de acá. Son artistas muy destacados de Mar del Plata, así que para mí un placer poder estar con esta gente tan joven y tan llenas de ganas y de bríos. Sí. Bueno, y poder aportar un granito de arena siempre es gratificante para uno. Y es muy lindo lo que haces, realmente Placeres Musicales es una delicia, realmente para recomendarlo. ¿Van a estar en otro lado? No, es una única función. Única función, ellos son de Mar del Plata. Sí. Entonces vienen una vez por año y a veces van a otros lugares también con artistas del lugar, invitan a un artista del lugar y me parece una propuesta bárbara. Sí. Y poder apoyar a los artistas jóvenes. Exacto. Que están tratando de encontrar su lugar, me parece que... Eso es muy bueno y muy bueno de tu parte que lo haces. Te quiero felicitar, realmente un espectáculo hermoso. Muchísimas y me gustaría, gracias. El programa se llama Por Amor a Ti. Un mensaje desde tu corazón a todos los televidentes. El mensaje que puedo dar es sentir mucho amor por lo que hacen y pensar que todos los sueños se pueden realizar queriéndolos desde el fondo del corazón. Y también querer mucho a nuestro país, que lo necesita y que sinceramente todo lo que podemos hacer nosotros desde cada lugar individual, eso es lo que vale, ¿sí? Y sin banderías políticas, por favor, no, ¿sí? Solo amemos a nuestro país. Gracias, un gusto. Continuamos en el Living de Por Amor a Ti, estamos en el Rincón de los Artistas. En esta oportunidad me acompañan las integrantes de Las Toreras. Las Toreras. ¿Cómo están? Muy bien. Me gusta que estén aquí. Vayan presentándose ustedes. Bueno, mi nombre es Victoria Aragón, soy actriz, dramaturga y estoy encargada de la dirección también de las chicas en Las Toreras. Bien. Yo soy María Eugenia Maldonado y estoy, bueno, como actriz y a las órdenes de la directora. Bien. Mi compañera también. Lo mismo. Ana Livingston, también como actriz en esta oportunidad, formando parte de Las Toreras. Cuéntenos un poquito de esta obra, Las Toreras. Ya de tan solo verlas da energía. Los colores que te los colores y la onda que irradian, ¿no? Bueno, gracias. Sí, Las Toreras, como digo yo, es un cabaret de mujeres, hecho para mujeres, por las mujeres, donde le damos otro sentido a la palabra toreras y donde usamos al hombre como un fetiche musical. Sí, es un poco, contamos las distintas adversidades que atraviesan las mujeres argentinas, madres. ¿Y quién es la autora de esta obra? Yo. Victoria Aragón. Bien. ¿Por qué se tocó esta obra? Sí. Bueno, nosotros con las chicas nos conocimos porque nos invitan desde el Club del Canapé a conformar otro espectáculo que finalmente se diluye y habíamos enganchado muy buena onda en el escenario porque nos conocimos como actriz trabajando como actrices. Y como digo yo siempre, en el escenario es donde mejor conoces a la gente, a las personas, en el escenario trabajando, ¿no? Nosotros sobre todo que trabajamos con la mirada, con los sentimientos. Y de 7 personas que estábamos arriba del escenario, personalmente yo las había elegido a las chicas, o sea, si hubiera tenido que ir a tomar un café, me iba con ellas dos. Mira. No con el resto. Por eso las veo. No con el resto. No, pero suele que pasase uno y nadie, a veces. Una energía. Una energía que quizás otros no. Y en la actuación se ve más claramente a veces. Sí, y había sucedido algo también. Ana había tenido una varicela y... Y era compañera de mi hijo. Claro. Eso es una nota de color graciosa. Sí. Ahora es graciosa. Y Eugenia se había venido desde Córdoba, y bueno, tu programa que ya Por Amor a Ti. Bueno, entonces yo sentí el amor que las chicas le tenían al escenario. Mira, muy heroico de nuestra parte. Sí. También ella se ve que vio la heroicidad nuestra, ella de ir y venir, yo ir con la... De que pase lo que pase, estamos ahí. Y bueno, y cuando se cayó lo otro, y me llama Victoria Carreras, para Aragón, desesperada, ¿tenés algo? Y yo primero necesitaba asimilar lo anterior que se había caído
Y a la mañana siguiente me desperté y después de invocar y de hacer mis oraciones, lo primero que hice fue llamarla a Ana para ver cómo estaba de su varicela, después a Eugenia cómo estaba por lo que había pasado. Y a las 2 horas estábamos con Eugenia en casa, se vino inmediatamente para casa. Con título, con todos los horas. Vos viste lo que es la pasión del actor, ¿no? Sí. Lo hablábamos con otros actores. Sí. Digo, el actor lo hace por pasión y por amor, porque si no sería imposible, porque es un trabajo, uno los ve ahí, pero es un trabajo. Y son muchos no, parece impracticable, ingrato, y uno sigue y sigue, pero hay momentos, y uno sigue adelante, llevado por ese instinto y esa vocación, ese amor. Y por eso lo hacen también cuando lo hacen con ese amor. Y bueno, y ahí surgió que yo tenía unos textos, unos monólogos, y decidí. Algunos ya los tenía aprobados porque los había hecho yo, o sea, en definitiva eran todos monólogos que yo había hecho para unipersonales, para distintos eventos. Sí. Y al verlas a las chicas se me ocurrió cuál darle a cada una y hacer como, es un fragmento que estamos haciendo dentro del Club del Canapé, ahora lo estamos alargando porque nos vamos a mudar al complejo La Plaza y seguimos alargando la obra. Y yo encuentro en cada una de las chicas siempre como algo más. Entonces eso me inspira a, qué bueno, a qué poder bueno. Seguir dos chispitas, creando. Aparte, sí. Qué lindo nombre de Victoria. Gracias. Claro, ya Victoria, es, ya el nombre. Sí, ya marca hoy. Ya marca. Un destino también. Has hecho trabajos en televisión. Sí, bueno, básicamente yo debuté en televisión y en teatro simultáneamente en una época que o eras actriz de televisión o eras actriz claro, de teatro. Claro, podía hacer las dos cosas. Pero yo transgredí con eso en ese momento y fui actriz simultáneamente de las dos cosas. Y tengo una formación, como siempre digo, haciendo. Haciendo, cuando yo empecé a hacer televisión en, hace muy poquito, yo empecé de muy joven. empecé con una novela infanto-juvenil y a su vez empecé haciendo Julio Ordano Teatro. Julio Ordano también, nosotros hemos hecho nota Julio Ordano. Claro, hacíamos Capitanes de la Arena con Daniel Cuñeca y bueno, yo mientras tanto hacía televisión con Adrián Suárez, Pablo Rago. Qué los bueno. Menudos, hacíamos una novela. Una carrera sí, amplia, sí. Algún día vas a venir y nos contás sobre todo. Tu carrera. Bueno, nada, y el cuento es que fueron sucediendo las cosas y me formé en lo que fue la segunda vanguardia de teatro, que fue la mitad de los 80, donde estaba el paracultural, Medio Mundo Variete, la erótica de Babilonia. Entonces eso te da una impronta de resolver, que eso claro, es un poco, las toreras sí. Tiene que ver con esa vanguardia de los 80. Y son ustedes tres y un personaje más. Tenemos el masculino. Sí, un nochelista en escena, que está ahí omnipresente, que ¿quién no es tiene él? Mucho texto. Miguel Ángel Gomis. Nos reímos porque hay un chiste acerca de su apellido. Sí. Muy gracioso, que sí. Hace vago yo con él. ¿Y María Eugenia es...? ¿Tu primer trabajo, no? No. Yo soy nacida acá, criada toda mi vida en Córdoba. Y este año, hace 2 meses, vine por 3 días. Sí. Me ofrecen lo del Canapé. Y bueno, acá estamos, me quedé y bueno, vuelvo a quedarme a vivir. Sí. Y me encantó como torera que soy. Qué bueno. A torera. Y con esto, bueno, que decía ella de la primer encuentro, como nos conocemos, que era para otro proyecto. Cuando se cae, dije, no me vuelvo. Bien. De acá no me sacan con las patas para adelante, no. Y bueno, y ahí las conozco a las chicas y empezamos a hacer las toreras y la torear. Qué bueno. Un desafío se nos presentó. Un desafío que mucha gente ante el desafío por ahí claudica. Sí. Y nosotras nos sentimos. Sí, bueno, pero eso es lo que resurgimos. Y de hecho nos está yendo cada vez mejor con las toreras en muchos sentidos, de público, de cambio de sala, dentro del Canapé que nos pusieron la sala principal, muy grande, muy linda. Porque te cuento a tus televidentes que el Club del Canapé, que funciona en la Casona del Teatro, es un ciclo que comienza los domingos a las 5 de la tarde y termina a las 11 de la noche, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, en cada sala va sucediendo un canapé teatral. Ah, son cositas bueno. Cortas, bueno. No solo teatro, sí, claro, de danza aérea. En cada obra, claro, un ratito, que se queden con ganas de más y si quieren.
¿Cuánto duran 5 o 4 horas? En este momento el fragmento de Las Toleras estamos en 30 minutos, porque fue la propuesta del canapé. Tenía que durar un poquito. Y ahora ya la alargamos un poquito más, porque al cambiarnos de sala nos dieron un solo horario, porque eso es lo que decía Ana, claro, que fuimos como creciendo dentro del mismo canapé. Venimos haciendo un cambiar el mundo. Claro, el primer plato. Sí. Ya los canapés quedaron buenos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? Y ahora estamos en 40 minutos y la llevamos a 50 para el complejo La Plaza. Y complejo La Plaza ya va siendo un desafío mayor todavía. Y estamos ensayando para alargarla, que está quedando muy buena. Tenemos invitados especiales. ¿En cada obra, sí? Sí. Ah, bien. Bueno, sí. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver, invitados todavía. Y bueno, y ahora venimos de un ensayo. Sí. Mientras terminamos de ensayar, nos empezamos a maquillar todo para poder venir a las notas. O sea, sí. Y Ana, vos has hecho otros trabajos mucho también. Mucho bolo, que se le llama así, mucha participación en televisión, en cine. Ahora termino de participar en una película llamada Los Padecientes, con la China Suárez, con Benjamín, con Pablo Rago, con todo un elenco enorme. Y sí, mucha cosita de participación desde hace muchos años. Nunca llegué, yo le llamo el contrato, nunca estuve ahí muy fija, pero mucha tele en formato bolo. Pero vos sabés que eso que dice Ana es buenísimo, porque lo que yo digo, que no lo inventé yo, lo de la prepotencia de trabajo, ¿no? Sí, que uno trabaja, claro. Cuando nosotros hacemos bolos, por ejemplo, que dice Ana, y no llegamos al contrato, nos vamos armando nuestro propio personaje con el autor en televisión. A mí me ha pasado, qué sé yo, desde Floricienta hasta el año pasado con Campanella en Entre Caníbales, porque... Proponés. Vos proponés como actriz, el autor, hay como un guiño, entonces te sigue desarrollando el personaje. Y eso va, compañeros, que te dejan el lugar, a veces no, pero generalmente sí. Pasar. Y mucho teatro independiente también en mi caso, de torear siempre, de volver en el colectivo, la niñera y todo lo que hacemos los actores independientes y mucha obra independiente. Bueno, pero después se ve en escena. Cuéntenles a los televidentes días, horarios y en dónde van a estar. Bueno, por ahora, un canapé cada uno. Ahora estamos estos dos últimos domingos en el Club de Canapé, que es en la casona del teatro que queda en Avenida Corrientes, 1975. Que es mi fecha de nacimiento y me vendo acá ante la audiencia, vendo mi edad. Pero me parece un signo lindo también que sea el año de mi nacimiento. Bueno, la casona Corrientes 1975, no dijimos qué domingos de octubre, que son los últimos domingos de octubre. Hasta el 23 de octubre, inclusive domingos 20 horas. Y el domingo 6 arrancamos. Debutamos en el Complejo La Plaza a las 20 horas. Tenemos que anotar todos. A pie de pantalla van a salir los horarios. Y aparte vamos a volver a contar cómo nos va a volver y nos van a contar cada una. Obviamente la trayectoria y si Dios quiere el domingo por favor, podés hacer una buena crítica o mala, no importa, una crítica. Y porque aparte te vas a sentir identificada, porque resignificamos lo que es la palabra torera. Entonces, las mujeres con el toro, sino las mujeres se sienten muy a gusto. Tampoco no van a ver un espectáculo. Les pido brevemente cada una de ustedes un mensaje a los televidentes. Por amor a ti se llama todo. Por amor a ti. A la cámara. Bueno, por amor a ti hacemos lo que hacemos. Esperamos todos los domingos que vengan a vernos para que se identifiquen con nosotros. Cada vez que estamos en televisión, por amor a ti, esperamos llegar al corazón de las personas y por lo pronto yo ser una actriz que transmita y no que interprete. Yo, si tengo que dar un mensaje, es que no bajen los brazos, que los sueños se cumplen y que sigan para adelante, se los puedo decir. Bien. Se los puedo decir de buena fuente. De buena fuente, de buena fe. Ana. Y por amor a ti, vamos a seguir toreando cada domingo, torear a los domingos, que es un día que generalmente es triste y difícil, y viéndonos se van a morir de risa y van a reflexionar. Y por amor a ti voy a seguir luchando por mi espacio en el teatro, en el cine y la televisión, mi espacio actoral, y espero que todos hagan lo mismo cada uno en sus espacios. Por amor a la vida, va. Bien.
Un placer, chicas, no, gracias, haya pasado por aquí. Muchísimas gracias por las notas. No, por favor, las vamos a ir a ver. Gracias. A las tres. Continuamos en el Teatro La Comedia, estamos con Juan Palomino, otro integrante de esta gran obra Encuentro de Genios. ¿Cómo estás, Juan? Muy contento de estar acá en el Teatro La Comedia, en esta temporada que nos vino de perilla, porque de alguna manera estábamos de gira y gracias a la gente del teatro tenemos esta oportunidad. Contento de estar en Buenos Aires y felices porque de alguna manera esto que empezó en el 25 de mayo, allá casi un año y más de un año, seguimos cosechando público y felicidad, ¿no? Porque teatro en estos tiempos no es nada fácil. Contanos de tu personaje, ¿haces de Juan Domingo Perón? Sí, hago un Perón particular, valga la redundancia, porque yo creo que este Perón tiene que ver también con los argentinos y con una mirada del argentino. Yo creo que tiene que ver también con esa particularidad y característica de Perón, que era la persuasión que tiene ese político tan indispensable y tan discutido y tan importante, no solamente en la Argentina, en el mundo. Y meter a Perón en este contexto con Allen, con Freud, con Einstein y con Lennon, le da un toque particular, más en estos tiempos donde creo yo que desde el punto de vista social hablar de política es como algo raro, ¿no? Por lo menos desde el Estado se pretende desideologizar, y Perón le trae la cuota de ideología a la obra, descarta la mancha peronista, o sea que estamos a la orden del día. ¿En algún punto te sentís identificado con el personaje? Sí, obviamente que sí, que nunca pensé que iba a interpretar a Perón. Coincido en un montón de medidas tomadas por su gobierno. Soy peronista, sí. Y lo digo con mucho orgullo, pero con todos los claroscuros que tienen cada uno de los personajes, uno entiende, digamos, la política desde la mirada, incluso que no solamente se produce desde Perón, sino también desde la mirada y la óptica del autor, en este caso es Beto Casella. Claro. No te quiero quitar más tiempo porque sé que ya están por salir. Lo que sí que te quiero pedir, un mensaje a todos los televidentes sobre esta obra. Si tienen ganas de indagar, si son curiosos, si tienen ganas de pasarla bien, divertirse en este particular año de gases, luces y particularidades, vengan a ver acá al Teatro La Comedia, Encuentro de Genios. Le va a permitir entender un poco bastante de qué se trata la mirada de cada uno de estos personajes: Lennon, Einstein, Freud, Perón y el cineasta Woody Allen. Bien, los sábados 21 horas y domingo 20 horas. Exactamente, acá en el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, entre Marcelo T. de Alvear y Avenida Santa Fe, la Gran Vía del Norte. Bien, muchas gracias, un gusto, Juan. Nadie se queda afuera. ¿Cómo sería eso? Claro, nadie se queda afuera. Me va a buscar al Albertito y a Segismundo, por favor. Pero será eliminado, general. No me discuta más, Mr. Allen. Van a buscar lo que es nuestra oportunidad de volver al mundo. Van, no, Mr. Allen, por favor. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
estamos transmitiendo desde aquí, desde El Tinglado, y nada más y nada menos que con Santiago Doria, director de esta hermosa obra. Sí. Contanos un poquito de la obra, Santiago. Bueno, La Tentación es una obra que escribió Pacho Donnell hace algunos años y la hicimos en el 2007 en el Pairó. Y bueno, ahora se dio la posibilidad de volver a hacerla. Y creo que es un momento oportuno porque habla mucho de la historia del país, sí. Habla de las certezas y las dudas que pueden tener los gobernantes, habla de la corrupción, habla de muchos temas que... De la actualidad, en ¿no? este que, momento que vienen bien a veces bien refrescar un como poco. A refrescar y darnos cuenta por qué somos quienes somos y dónde estamos, porque fíjate que es una pieza que se desarrolla en el año 1828. Entonces, sí. A partir de cosas que pasan, es una reunión entre quien era en ese momento el gobernador Dorrego con Ponsonby, que era el embajador de Gran Bretaña en las Provincias Unidas. Bueno, y de esa conversación nace todo un ida y vuelta de ellos dos que realmente resulta muy interesante. El texto de Pacho es impecable y los actores son muy buenos. Así que imperdible, vamos a recordarle a los televidentes los días y horarios que van a estar. Bueno, vamos a estar en principio los lunes a las 21 en El Tinglado, que es Mario Bravo 948, que es Mario Bravo y Córdoba. Todos los lunes, 21 horas. Así que los esperamos a todos y estamos como en casa, ¿no? Hemos grabado un montón de notas acá y un lujo estar con Santiago Doria, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a vos. Nosotros continuamos en Por Amor a Ti. Continuamos aquí en el living de Por Amor a Ti, en el rincón de los artistas, y en esta oportunidad estamos nuevamente con Irene Almus. ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Por haber venido de nuevo. Y que actriz reconocida, un montón de obras de televisión. Y ahora estás haciendo una obra, Vacas Sagradas. Vacas Sagradas, un título extraño. Extraño, ¿no? ¿Por qué ese título? ¿De qué trata la obra? Mira, bueno, voy a hablar por el autor, que es un autor muy reconocido, que se llama Daniel Dalmaroni. La obra trata de un intercambio estudiantil que se hace en la casa de una familia donde un chico indio de la India viene a pasar unos días a nuestra casa y luego nuestro hijo va a ir a la India por un intercambio. Como los intercambios que hacen los estudiantes. Pero en realidad eso es una excusa para... Es una obra absolutamente disparatada, la gente no para de reírse, bueno. Es muy placentero hacerla porque es... Carcajada, es una obra de mucha ironía, mucha crítica, es muy corrosiva, o sea, la gente se ríe, se empieza a reír y después se dice a sí misma, ¿de qué me estoy riendo? Porque la verdad es que habla sobre temas tremendos como la discriminación, discriminación hacia todo, hacia los bolivianos, hacia los homosexuales, hacia lo diferente, hacia lo distinto, hacia lo poco conocido. Habla de un argentino medio que discrimina todo el tiempo. En clave de humor absoluta, por supuesto. Clave de humor que en cierta forma suelen ser así, ¿no? Es que es mejor, a mí me parece que a partir del humor podés hacer una autocrítica más real que viste... machacando sobre la cuestión, no, porque es así, porque al principio la gente jaja, qué divertido, y después dice no es nada divertido. En realidad apunta a una idea de que el argentino cree que es una persona abierta, es una persona que no discrimina, y los argentinos también tenemos muchos prejuicios. ¿Y tu papel precisamente cuál Mi es? Papel es, digamos, somos el padre, que es Alfredo Castellani, la madre, que soy yo, nuestro hijo, que es Tomás Lepera, después, bueno, hay dos personajes, bueno, está el indio, y está Fausto Labraña, que hace un personaje que no quiero deschavar porque es un personaje sorpresa, pero soy la dueña de casa junto a Alfredo Castellani. Alfredo Castellani, que es el que hace el padre, es el discriminador número uno, y yo lo sigo en todos sus delirios paranoicos. Qué bueno, porque son obras también
de la actualidad, ¿no es cierto? Muy, muy actual. La dirección es, no quiero dejar de nombrarlo, a Hugo Urquijo, que es un director muy prestigioso, es de los más prestigiosos que tenemos aquí. El teatro es una belleza, es un placer estar porque es el Centro Cultural de la Cooperación. Es Florial Gorrini, que queda Corrientes 1573. Igualmente, a pie de pantalla van a salir todos los datos, lo que sí decimos los días y horarios. Es viernes y sábados, 22:15 horas. Viernes y sábados, 22:15 horas, Vaca Sagrada. Lo van a disfrutar porque se van a reír, van a pensar, van a salir sacudidos y a la vez divertidos. La verdad que es súper recomendable. Y la sala es grande y sin embargo se llena. Porque eso tiene que ver también, ¿no? Que la sala sea grande, que uno se sienta cómodo. La sala es preciosa. Yo te digo que hoy por hoy esa sala, ahora que bueno, lamentablemente y desgraciadamente está cerrado el Teatro San Martín, es de las más preciosas de Corrientes. Es muy moderna, muy confortable. Y bueno, está buenísimo porque te divertís, pero salís pensando en un montón de cosas. Deja un mensaje. Absolutamente. Bueno, recomendable para ir a ver. Te pido, como siempre, un mensaje sobre esta obra a los televidentes. Bueno, se van a ver reflejados y se van a reír de sí mismos porque todos nos vamos a sentir identificados y por ahí vamos a tener ganas de modificar algunos de nuestros comportamientos a través de la risa, que me parece que es la herramienta mejor que hay. Qué bueno. Te agradezco mucho, Irene, que hayas pasado por aquí y bueno, le deparamos todos los éxitos. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Nosotros continuamos, como siempre, en Por Amor a Ti. Hemos llegado al final del programa, espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido a gusto. Todo lo que hacemos, como siempre te lo digo, lo hacemos con mucho amor para todos ustedes y para que las notas te sirvan en tu vida y que aprendamos cada día un poquito a vivir mejor, a vivir sin hacernos tantos problemas. Nos tenemos que despedir, querido amigo, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga, sé feliz, disfruta de la vida es hermosa, no la desperdiciemos en cosas que no valen la pena. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, aquí, en Por Amor a Ti. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming.